La leyenda de Xu Shao, princesa gente de la 11ª división, por Xiao Xiang, Tongue, tomo 7, capítulo 19. La aparición de Sugue Yue pasó completamente desapercibida. De acuerdo con el plan original, llevarían a Xu Shao aquí, creando la ilusión de que ella estaba siendo perseguida. La movilización en Yuegong no fue más que una ilusión para confundir a Sugue Yue, con el objetivo final de sacarlo del valle de Mingxi y matarlo con los 20.000 arqueros que estaban estacionados antes de la entrada del valle. Se esperaba que la batalla terminara antes del mediodía y no afectaría los territorios interiores de Yanbei y obviamente no Yuegong, una ciudad tan importante. Sin embargo, cuando Sugue Yue apareció repentinamente en la ciudad de Yuegong, la primera respuesta que dio la ciudad fue el pánico. Yan Xuan había llevado al último de los soldados de Yuegong para la emboscada en el valle. En última instancia, Yuegong fue incendiada por Sugue Yue. Cuando Yan Xuan recibió las noticias del incidente, Sugue Yue usó su túnica verde y se detuvo en la pendiente Xiema, justo fuera de la ciudad. Justo ante Yan Xuan, Sugue Yue disparó la primera flecha en llamas hacia las murallas de la ciudad. Después de eso, un aluvión de más de 300 flechas de fuego se dispararon hacia la ciudad, que había sido remojada previamente con aceite. Incluso los cielos parecían favorecer a Sugue Yue, ya que el furioso viento había asegurado que aparte de las reservas de alimentos, incluso toda la ciudad quedara atrapada en el ardiente infierno. El ejército fuerte, de 20.000 testigos de esto, estaban en una furia completa. Entre ellos, casi la mitad se habían movilizado desde Yuegong. Al ver que su hogar había sido destruido y posiblemente todas sus familias estaban muertas, su tristeza se convirtió en rabia. Antes de que Yan Xuan pudiera dar órdenes, rugieron de tristeza y cargaron. Se dirigieron a toda prisa, sin formación, sin estrategias. Se lanzaron en un frenesí enloquecido. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, los cientos de guardias de Yue ya habían perforado sus pechos con cientos de flechas. Ninguna carne y sangre podría soportar tal asalto. En unos 15 minutos, no quedaba nadie entre las dos fuerzas. Los vientos bramaban más allá del baño de sangre, ya que todavía se podían escuchar los últimos alientos de algunos de los soldados moribundos. Yan Xuan se quedó allí, observando toda la escena. Cuando las tropas de Yuegong se cargaron, él no intentó detenerlos. No. Era más como si no pudiera detenerlos, incluso aunque lo intentara. Así que simplemente miró a los 10.000 hombres que murieron por las flechas con maleza cortada, como una hoz de la muerte. En ese momento, sus propios 10.000 guardaespaldas permanecieron en silencio detrás de él, como una jungla silenciosa. Esta fue la primera vez que Yan Xuan y Sugue Yue se vieron desde el incidente en el Imperio Tang. Aunque la guerra había continuado durante un año entero, con innumerables batallas entre ellos, y aunque Sugue Yue había liderado un asalto en la tienda principal de Yan Xuan, aún no se habían encontrado en este campo de batalla. Ahora, sus miradas se encontraron, y la tensión hizo que pareciera que se podrían crear chispas entre los dos. Aunque todo estaba silencioso, parecía que había fuertes corrientes subterráneas debajo de la fachada de serenidad. De hecho, un espectador no podría ver la tensión, y solo alguien que fuera profundamente consciente de todo el incidente podía sentir la atmósfera. Desde la ciudad de Shenquang, cuando ambos eran jóvenes, hasta ahora,
cuando ambos crecieron. Tuvieron tantos conflictos. Ambos eran personas de talento extremo. En términos de autoridad, estaban en lados diferentes, pero ambos tenían un gran poder. En términos de destreza militar, eran estrategas maestros y rivalizaban entre sí en términos de tácticas militares. En términos de política, eran rivales y nunca pudieron llegar a un acuerdo. Sin embargo, con un extraño giro del destino, se enamoraron de la misma mujer. Con tal destino, nunca podrían establecerse para admirar el talento y las habilidades de cada uno. Mientras se encontraran, resultaría en cierto conflicto hasta que uno hubiera salido derrotado y asesinado. Al ver a Yan Xuan, su corazón estaba tranquilo. En el momento en que salió del valle de Mingxi, supo que le habían mentido. Pero lo que le hizo la diferencia fue si Yan Xuan había tramado este incidente por sí solo o si Xu Shao también había estado involucrada. Teniendo en cuenta la crueldad del campo de batalla, tales asuntos tal vez no tuvieran importancia para otras personas. Pero para Su Geyue, no podía ignorar el matiz. Casi podía estar seguro de que Xu Shao no era así, y podía decirle con confianza que no era simplemente un transeúnte. Pero él no pudo juzgar cuál era su posición en su corazón, y tampoco pudo decir con certeza de quién se preocuparía si hubiera un conflicto entre él y Yan Xuan. Su Geyue sonrió con burla. Incluso si ella no traicionara a Yan Xuan por él, tampoco lo mataría por Yan Xuan. Esto solo era suficiente para él. Al ver a Su Geyue, Yan Xuan definitivamente no estaba tan tranquilo como Su Geyue. El odio y el disgusto se extendieron por todo su corazón. Este hombre le había frenado a Yan Xuan su primera oportunidad de escapar de la ciudad de Shenquang y le hizo soportar 8 años de sufrimientos. Mientras Yan Xuan sufrió una vida que era peor de un canado, Su Geyue estaba disfrutando de los lujos de la clase alta. Mientras Yan Xuan era humillado y avergonzado, Su Geyue simplemente miró. Mientras que la familia Yan había sido diezmada y asesinada, la familia Su Ge ascendió al poder. Mientras que Yan Xuan finalmente había ascendido al poder en Yanbei, Su Geyue fue quien detuvo completamente su avance hacia el imperio Xia. No solo eso, también estaba el caso de Achu. Al pensar en esto, un fuego furioso comenzó a arder en el corazón de Yan Xuan. El odio y la rabia prolongados, que habían estado reprimidos dentro de su corazón, eran como un volcán alto. Una vez que estalló, sería imposible de controlar. Al atardecer, el sol comenzó a ponerse. En el horizonte oriental se podía ver un contorno negro acercándose. Esos eran los caballos de Yanbei. Aunque todavía estaban lejos, se podían sentir los inminentes pasos de la guerra. Las tropas entrantes numeraron fácilmente 30.000 a 40.000. Su Geyue estaba en silencio, sin movimiento. Yan Xuan tampoco habló. Cuando se trataba de la guerra, jurar y maldecir eran demasiado infantiles para ellos. Un soldado salió corriendo de la formación de Yan Xuan y se paró ante Su Geyue gritando: ¡No disparen! Los guardias de Yue miraron tranquilamente, sin emoción, a este valeroso soldado. Los soldados se lamieron los labios y comenzaron a hablar en un monólogo. El contenido era simple y banal, y en gran parte se trataba de la crueldad del imperio Xia y de que Yanbei era una fuerza de justicia. Continuó hablando sobre cómo la incursión de Su Geyue en el territorio de Yanbei
se estaba burlando de su autoridad y no sería tolerada. Si Sugeyue deseaba vivir, debía dejar de inmediato sus armas y rendirse. El soldado habló con todo su corazón, pero fue incapaz de provocar ninguna respuesta. Al ver que había terminado su monólogo, Sugeyue agitó ligeramente su mano y ordenó sin piedad: ¡Desháganse de él! Con eso, se dispararon innumerables flechas y el valiente orador fue azotado. Su cuerpo se estrelló directamente contra el suelo, pero su pie todavía estaba pegado a la silla. Sorprendido por las flechas, su caballo se alejó corriendo, arrastrando su cadáver hasta el final, dejando atrás un rastro de color carmesí. Los guerreros de Yanbei se enfurecieron mientras rugían de rabia. Decenas de miles de soldados sacaron sus espadas a una. Las cuchillas relucientes eran como un mar de cuchillas, creando una vista majestuosa. Mirándose el uno al otro, las llamas de guerra de la corneta finalmente fueron apagadas. El polvo voló hacia arriba cuando las caballerías comenzaron a cargar en formaciones limpias. La guerra, finalmente, había comenzado sin ninguna indicación previa. Con la puesta de sol, el cielo se oscureció. Aunque las tropas de Sugeyue eran pocas en número, eran como una espada bien pulida. Sus habilidades con el arco no tenían paralelo y no se desperdiciaron flechas. Incluso podrían disparar mientras se cargan. Después de que terminaron de disparar, podían seguir usándolos con una barra. Todos ellos eran maestros de artes marciales y ninguno era un soldado normal. Los 300 parecían invencibles, ya que cargaron a través del campo de batalla sin obstáculos por las masas de enemigos. Por otro lado, las tropas de Yan Xuan tampoco estaban tan mal. Su ejército estaba compuesto por élites que fueron escogidas a mano y se le entregó el equipo de primera calidad. Todos ellos eran veteranos de guerra, llenos de experiencia y coraje. Justo al comienzo de la batalla, ya era sangriento, con sangre salpicando por todas partes y las extremidades rotas volando por el aire. Con los caballos de guerra embistiéndose entre sí y sus cascos tratando de tropezar, el campo de batalla entero estalló en una batalla tronadora que enviaría escalofríos por la columna vertebral. Nubes oscuras acumuladas en el cielo, las de lluvia eran extremadamente bajas, casi como si las nubes pudieran tocar sus cabezas. En una carpa improvisada, Yan Xuan se sentó en silencio esperando. El fuego crépito y los soldados alrededor de Yan Xuan estaban todos inquietos. El ambiente era pesado, lleno de miedo y ansiedad. Ya había pasado una hora. 10.000 soldados para luchar contra 300 hombres. Para empezar, tal batalla era injusta. No importa cuán talentoso sea Sugeyue, no debería ser capaz de mantenerse firme. Las flechas de los guardias de Yue ya deberían estar agotadas. Con sus espadas cortando, muchos de ellos deberían estar gravemente heridos y sus caballos muertos. Ya no podían mostrar la agilidad que tenían al principio y solo podían apretar su formación para defenderse de las miles de hojas que los apuntaban. Las tropas de Yanbei los habían rodeado. El combate de cerca entre ambos ejércitos fue increíblemente intenso. La sangre manchó las planicies nevadas de un rojo brillante. Las tropas de primera línea de Yanbei lucharon ferozmente con las tropas de Sugeyue, como dos olas que chocaban cabeza a cabeza. Sus espadas eran brillantes. En medio de la lucha, la sangre salpicaba por todas partes como la lava fundida que se mezcla con el suelo nevado. Los sonidos del viento y los gritos de la muerte eran ensordecedores.
los gritos de agonía de los caballos de guerra se mezclaron con los soldados cuando se cayeron de estos. El campo de batalla era caótico, como una olla de agua hirviendo. Cualquier estrategia ya no era útil. Al enfrentarse de frente, era una batalla de supervivencia del más apto. En este momento, todos se comportaron como si estuvieran locos, balanceando sus espadas hacia sus enemigos, con sus ojos inyectados en sangre. Extremidades cortadas, sangre, sesos. Los soldados se derrumbaron fila por fila, como la hierba marchita durante el otoño. Los vencedores, en el combate uno a uno, fueron asesinados inmediatamente por otras personas. Antes de morir, se agarraron a las piernas del enemigo con la esperanza de ganar un tiempo valioso para que atacaran sus compañeros. Aunque el ejército de Yan Bei superaba en número a la oposición, no pudieron romper la formación adoptada por los guardias de Yue. Cuando la capa exterior de los soldados se derrumbó, los espacios vacíos fueron reforzados por los que estaban dentro. Se quedaron allí, resueltos, mientras agitaban sus espadas. Sus caballos, aparentemente a punto de colapsar por las repetidas oleadas de ataques, se mantuvieron erguidos. Eran tan pegajosos como un parche de medicina. Aunque estaban al borde de la derrota, no se dieron por vencidos. A pesar de ver a los compañeros a su alrededor colapsar, lucharon solos por sí mismos, matando a los enemigos sin parar. No temían a la sangre, ni les cortaban las extremidades. Incluso hasta su último aliento, decidieron continuar luchando. Incluso, si tomaban una puñalada, mordían un pedazo de carne de su enemigo. Estas personas habían seguido a Su Geyue desde jóvenes. Como hijo mayor de la rama principal, las figuras mayores de la familia habían unido a su lado decenas de expertos en artes marciales, junto con más de 500 guardaespaldas personales. Durante 10 años, habían luchado con Su Geyue, de sur a norte, experimentando innumerables batallas sin retirarse. Actualmente, demostraron esta pasión otra vez, frente a los soldados de Yan Bei. El recién nombrado comandante de la guardia de Yansuen, Nie Gu, gritó mientras agitaba su espada: ¡Maten! ¡Mátenlos a todos! Yue Yu había salpicado sangre por todas partes mientras apuñalaba a un enemigo en el cuello. Ya no tenía ningún aire tranquilo. Se limpió la sangre de la cara y gritó: ¡Hermanos, creemos un rastro de sangre! Cadáveres y espadas cubrían el suelo por todas partes. Aparentemente, no había espacio. Los guerreros agitaron sus espadas y patearon los cadáveres a un lado. Los gritos de muerte y de agonía eran ensordecedores como la sangre, junto con la carne humana salpicada por todas partes. Un soldado de Yan Bei cortó la pierna de un guardia de Yue. El joven soldado no emitió ningún sonido y, en cambio, apuñaló al soldado de Yan Bei en el costado. Antes de que el de Yan Bei se derrumbara, se agarró a la cintura del de Yue. Ambos rodaron por el suelo, al borde de la muerte, como dos perros salvajes que se mordían el uno al otro. Parecía que tenían una pelea profunda entre sí. Sin embargo, antes de que se hubieran mordido mutuamente, más de 10 caballos de guerra corrieron a su lado. Los soldados en los caballos todavía estaban en combate cuando las dos personas abajo fueron pisoteadas hasta la muerte. Sus huesos fueron aplastados y el jugo de su cerebro salpicado en los cascos de los caballos. El campo de batalla se transformó en un remolino rojo carmesí, centrado alrededor de los 300 guardias de Yue. Las formaciones de ambas partes estaban desorganizadas. Las tropas de Yan Bei, que estaban afuera, no pudieron abrirse paso y se quedaron afuera
mientras sus caballos soltaban ruidos estridentes. Cada vez que mataban a sus compañeros, otros soldados tomaban sus lugares en la primera línea. En este momento, la parte noroeste de la formación de los guardias de Yue fue violada. Nie Gu dejó escapar un grito de alegría cuando los guerreros alzaron sus espadas para seguirlo, dejando escapar un grito de guerra ensordecedor. ¡Protejan al general!, gritó Yue Yu. Su joven rostro había sido manchado de rojo por la sangre, haciendo que su apariencia fuera indistinguible. Los guardias de Yue, con los ojos inyectados en sangre, se dieron la vuelta para remendar el agujero, pero fueron demorados por los enemigos que estaban a un lado. Nie Gu hizo eco en voz alta. ¡Carguen! ¡Maten al traidor llamado Suge! Cuando terminó sus palabras, una espada cortó su cuello, creando un rastro de sangre. Al segundo siguiente, la cabeza del joven comandante voló en el aire. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y se derrumbó en un charco de sangre. Suge Yue se puso de pie sosteniendo su espada. Su capa verde realzó la tez clara de su rostro. La mirada en sus ojos era profunda mientras miraba el caótico campo de batalla con fuego en sus ojos. Una gota de sangre corría por su frente, a través de los contornos de su cara. Detrás de él yace una montaña de cadáveres. Más atrás, la ciudad se quemó. Aún más atrás, estaba el principal campo de batalla entre Yanbei y Xia. La guerra se estaba librando. Los civiles pedían ayuda. El continente Meng Occidental estaba temblando. Los cielos y la tierra estaban sangrando. Permaneció ferozmente en el charco de sangre mientras la masacre continuaba a su alrededor, erguida como una montaña. ¡General! ¡Bien hecho! Siguieron los gritos atronadores posteriormente. Suge Yue estaba en el centro del charco de sangre, haciendo eco en voz alta. ¡Ninguno de ustedes debe morir! ¡Carguen! ¡Sí! Repitieron los guerreros al unísono. Suge Yue se paró en el frente y dirigió a sus tropas personalmente. Su agilidad borraba la visión de otras personas. Apareció como una ola blanca. Dondequiera que iba, la gente volaba en el aire. Fue un espectáculo desordenado. Solo quedaban 100 guardias de Yue. Su moral aumentó a medida que aumentaban en volumen los gritos de la muerte. Las autoproclamadas tropas invencibles de Yanbei, enfrentadas a esa visión intimidante, se vieron obligadas a retirarse. El campo de batalla se convirtió en un punto muerto. Los oficiales de la parte de atrás maldijeron y juraron, pero no importó cuánto hicieron, no pudieron conquistar el pedazo de tierra en lo alto. No importa cuántas tropas lanzaron al frente, no pudieron vencer al denso ejército de 100 personas. La expresión de Yan Xuan no cambió, pero sus ojos se entrecerraron. Suge Yue finalmente había salido. Se paró en la primera línea, vestido con su capa verde y sosteniendo su cuchillo, golpeando con agilidad. En ese instante, Yan Xuan aparentemente vio el resplandor que emanaba de él. Era cegadoramente brillante. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos. Una mirada fría apareció en sus ojos. Yan Xuan ordenó en voz baja. ¡Trae mi ballesta! Sus sirvientes recuperaron su ballesta de oro para él. Era increíblemente brillante. Yan Xuan llevaba una capa negra. La mirada en su rostro sin el calor que solía tener. Actualmente, él era una máquina de matar en medio del caos. Su capa negra estaba manchada de sangre. Las yemas de sus dedos rozaron su ballesta lentamente mientras apretaba su agarre alrededor de ella.
buscó su flecha y la cargó, tirándola hacia atrás, junto con las cuerdas del destino. Los recuerdos del pasado volvieron a aparecer en sus ojos mientras reunía fuerzas para disparar la ballesta. El viento soplaba con fuerza, rozando el campo de batalla y enfriando los cadáveres. Nubes oscuras flotaban en el cielo. Los copos de nieve flotaban en el aire. Un grupo de caballos de guerra se acercó por detrás. La mirada en los ojos de Yan Xuan era fría. Se puso de pie, rodeado de 10.000 tropas. Se estabilizó. Con una postura erguida y una precisión perfecta, aflojó su dedo que estaba frenando la flecha. La flecha brillante dejó su ballesta y voló a toda velocidad hacia el cuerpo en el campo de batalla. Miles de ojos estaban fijos en la flecha voladora. En la cegadora y brillante luz del sol, la flecha del destino voló hacia el pecho de Sugue Yue, sedienta de sangre. Sugue Yue atacó a un soldado de Yan Bei, causando que la sangre salpicara todo el dorso de su palma como aceite quemado. No había necesidad de ver lo que venía hacia él. Utilizó su sentido del oído para detectar la flecha volando hacia él. Con una agilidad sin igual, esquivó hacia un lado para evitar la flecha. La flecha pasó rozando su brazo, llevándose consigo una parte de su ropa y un gran trozo de carne. Antes de que tuviera tiempo de ponerse de pie, otra flecha vino volando hacia él. Ataques sucesivos. Una técnica reconocida y perfeccionada por Xu Shao de Yan Bei. En el banquete de aquella noche nevada y en los campos de batalla del noroeste, había visto a Xu Shao usar esta técnica. Ya no era un extraño con eso. Sin embargo, en este momento, esta flecha fue disparada por Yan Xuan. La técnica no era tan exquisita, pero su fuerza superaba con creces la de ella. Yan Xuan disparó una sucesión de 7 flechas, todas dirigidas a los órganos vitales de Sugue Yue. Este los esquivó a todos, logrando ponerse de pie en medio de la ráfaga de flechas, con un tirón de su cuerpo. Se miraron el uno al otro por solo una fracción de segundo, pero parecía encapsular su rivalidad de por vida. En ese instante, Sugue Yue torció su cuerpo y corrió hacia Yan Xuan. Su brillante espada era como un trueno, mientras se tomaba represalias con sus propios movimientos. Se escucharon jadeos cortos, no muy lejos. El hombre que estaba a punto de ser golpeado por la espada sonrió ligeramente. No lo esquivó, ni tampoco pareció desconcertado. En su lugar, sacó su última flecha dorada, retiró la ballesta y dejó que dejara su mano. El tiempo pareció detenerse en ese instante, separados por miles de tropas. Reunieron toda su fuerza para el golpe final, no evitando los ataques de los demás, dejando que el destino decidiera quién vive o muere. ¡Su Alteza, tenga cuidado! ¡General! Antes de que los gritos llegaran a sus oídos, un caballo de guerra dejó escapar un largo relincho. La espada brillante era como una estrella en la oscuridad. Su hoja afilada atravesó el aire hacia la espalda de Yan Xuan. En el instante en que la espada de Sugue Yue estaba a punto de atravesar el corazón de Yan Xuan, golpeó la parte posterior de la espada de este. Eso solo fue una espada ordinaria, usada para el combate. ¿Cómo podría compararse con la preciosa espada que tenía Yan Xuan? La fuerza de impacto hizo que la espada de Sugue se rompiera, mientras que la de Yan Xuan avanzó hacia él, aparentemente no afectada por el impacto. La flecha de Yan Xuan voló hacia su pecho. Su espada la siguió con fuerza y aterrizó en la parte trasera de la flecha. Voló verticalmente hacia abajo, aterrizando en el pecho de Sugue Yue. La sangre brotó de su pecho sobre la espada.
hasta el final. La palabra Poyue podía verse débilmente. La sangre salpicó de la boca de Sugeyue cuando cayó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Sin embargo, no se derrumbó en el suelo. Los guardias de Yue se lanzaron hacia adelante y lo defendieron. Los ojos de Yueyu estaban inyectados en sangre, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El joven espadachín se volvió, con los ojos llenos de locura y rabia, mientras miraba al ejército de negro, parado en medio de la nieve. Xu Shao se sentó en la espalda de su caballo, con 2,000 soldados del ejército de Xiu Liu a su lado. Los cascos de los caballos hicieron un impacto ensordecedor en el suelo nevado. Sus ojos se agrandaron cuando finalmente vio el rostro familiar en la nieve. Su corazón se hundió cuando sus extremidades se adormecieron y su corazón, aparentemente, había sido arrancado y arrojado al suelo nevado. Yan Xuan sonrió claramente mientras extendía sus manos para arrojar un copo de nieve perdido. Se acercó a ella y le tendió la mano cuando dijo con suavidad: ¿Estás aquí? Sugeyue estaba manchado de sangre mientras la herida en su pecho sangraba profundamente. La mirada en sus ojos era oscura. La verdad disipó totalmente sus aires de arrogancia y orgullo. Levantó las cejas y miró a esa persona, suprimiendo la sangre que brotaba de su garganta. Sugeyue, ¿cuánto más quieres pisotearte a ti mismo? El hombre se rió con frialdad, su voz baja y ronca, mientras murmuraba. Era unilateral después de todo. Miró fríamente a Xu Shao, haciendo que ella sintiera dificultades para respirar. Ella no pudo moverse ni hablar, mientras se desplomaba sobre la espalda de su caballo. Ya no podía ver la sonrisa hipócrita de Yan Xuan, los montones de cadáveres, la ciudad de Yuegong, que ardía en humo, o los vientos nevados frente a ella. Solo vio a Sugeyue y la sangre rojo carmesí que manchó su capa verde. La vista frente a ella era como una flecha afilada que había atravesado su pecho. Traducción al español: Akatsuki, de Mi Castillo de Arena, en Blogspot.